Tardes a todos. En primer lugar, mmm, bueno, me voy a dirigir brevemente a, creo que ahora estoy mirando a la cámara, porque voy a pedir perdón para todos los que me están viendo, digamos a través de la universidad virtual o por internet o como sea, porque en general mmm, yo me voy a sentir más cómodo mirando a, a los que están aquí presencialmente. Entonces, bueno, esto va a ser prácticamente como una clase, como una conferencia. Eh, pues simplemente no voy a estar mirando todo el rato a la cámara. Bueno, este, este es un curso introductorio a una, una conferencia que dará dentro de una semana eh, Javier Echeverría, que es uno de los filósofos de la ciencia más reputados. Él es español y él dará una conferencia que se titula La Revolución Tecnocientífica. Este es un curso introductorio a esa, eh, a esa conferencia. Entonces, a mí me gustaría, en estas cuatro horas que tenemos, dos hoy y dos mañana, dar una visión de conjunto de lo que ha sido, pues básicamente, el, el desarrollo de la filosofía de la ciencia, eh, relacionándolo también con la sociología de la ciencia, historia de la ciencia, mmm, veremos a ver mmm, cómo, cómo se puede hacer esto, sobre todo durante los últimos 40 años. Ya sé que es una, una tarea un poco difícil tratar de, de dar pues toda esta información, pero a mí me gustaría sobre todo que tuvieran una, ya digo, una visión de conjunto para poder llegar a la, a la conferencia de la semana que viene ya con, con unas ciertas ideas. Antes de nada eh, voy a decirles. Bueno, a lo largo de, de, de este tiempo voy a ir mostrándoles eh, algunos de los libros que considero que pueden ser interesantes. Eh, pues para ustedes. El libro del que más información he sacado, que a mí bueno, me parece excelente, es precisamente un, un libro de Javier Echeverría, que es este de aquí. Eh, no sé muy bien si la... Creo que hay una cámara aquí. No sé si, si dejo esto... Si pueden enfocar eso así. Bueno, eh, se titula Introdu Introducción a la metodología de la ciencia, la filosofía de la ciencia en el siglo XX, de Javier Echeverría. Es prácticamente es, es pura casualidad que sea justo él el, el conferenciante principal de, pues de este tema ¿no? en, en la Cátedra de Alfonso Reyes. Ya digo que es uno de los libros para mí más completos eh, que van a tratar pues, prácticamente todas las cuestiones que, que voy a, a tratar aquí. ¿no? Otro libro que es muy famoso a nivel internacional es este, es el libro de Chalmers que es esa cosa llamada ciencia, en el siglo XXI, una valoración de la naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus métodos. Eh, a mí particularmente me gusta más el libro de Javier Echeverría. Este libro es es un libro que yo lo aconsejo mucho para empezar, para alguien que nunca ha oído hablar de todas estas cuestiones, porque es de los libros que conozco el, el más sencillo, o sea, el aborda todos los temas con una gran simplicidad. El libro de Echeverría es ya más profundo, pero claro, ya cuando se llega a un cierto nivel creo que el, el libro de Echeverría va mucho más a, a pues a todas las cuestiones y sobre todo a todo lo que son los estudios sociales de la ciencia, que es a lo que me voy a referir sobre todo en la segunda, vamos, espero, en, en la segunda hora de hoy y todo el, el día de mañana. Bueno, eh, me gustaría empezar en un... Hito que ocurrió en 1962, que es la publicación de un libro de Thomas Kuhn que se titula La estructura de las revoluciones científicas. Es un hito en la filosofía de la ciencia porque dio un, un enfoque social a la filosofía de la ciencia, que hasta entonces prácticamente se había educado sobre todo a la epistemología, un enfoque historicista y Rompe con la diferencia entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Eh, ahora explicaré qué es esto, del contexto de justificación y el contexto de descubrimiento, que para mí es, es muy importante que se, que se entienda bien. Básicamente, Kuhn fue como el, el pistoletazo de salida de todo lo que vendría después, ¿no? De todo el, bueno, ya, yo casi diría un, un lío de todas las últimas décadas, mmm, todos los estudios sociales de la ciencia, eh, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, eh, la filosofía de la experimentación, en fin, muchas disciplinas re, eh, relacionadas. O sea, no podemos decir que esto es filosofía de la ciencia, esto es sociología de la ciencia, eh, se relaciona con la antropología, con la lingüística, bueno, en fin, ya saben, la, la posmodernidad, de la cual podremos hablar un poquito mañana, espero. Eh, sin embargo, para poder ver... Mmm, todo el cambio que hubo eh, en 1962 con, y todo lo que vendría después con la publicación de este libro de Kuhn, hay que retrotraerse un poco a, a, a lo anterior. Primero voy a hablar un poco del positivismo lógico. Bueno, ¿qué es el, el positivismo lógico? El positivismo lógico, básicamente, es, es la primera escuela de, de filosofía de la ciencia como tal que nació, pues, a principios del siglo XX con una clara razón de ser y es explicar qué es lo que, lo, propiamente, eh, lo que es propiamente de la ciencia. Fíjense, eh, se, se tiene que colocar siempre en, en, el, en, el, eh, en el contexto histórico y social de la época. O sea, después del siglo XVIII y del siglo XIX, la ciencia pues, había conseguido ya un prestigio sin precedentes, la ciencia y la tecnología. Es la época en la que bueno, hay una gran revolución en la física, eh, la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica. Entonces, los, eh, algunos científicos y filósofos empezaron a preguntarse qué es lo, lo, lo específico de la ciencia. Esta, digamos, eh, esta escuela filosófica se concretó en lo que se conoce como el Círculo de Viena, que posteriormente, eh, bueno, duró pues, prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, posteriormente sus trabajos fueron continuados. Por lo que se ha dado en llamar la concepción heredada. Algunos de los nombres más importantes pues son Carnap, Neurath, Hempel, Nagel. En fin, ellos estuvieron muy influidos por figuras como Bertrand Russell, Albert Einstein y, sobre todo, Ludwig Wittgenstein. Eh, bueno, saben, quizá, bueno, espero, habrán oído hablar de este filósofo que es muy importante. Eh, normalmente se, se considera que hay dos. Dos etapas muy claramente diferenciadas. Se suele hablar del primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. El que influyó en el positivismo lógico fue el primero. El que escribió un, pues una obra muy importante que es el, el Tractatus, el, el Tractatus Lógico filosóficus eh, Bien, ellos beben de, o sea, adquieren ideas de los positivistas, como, tal como Comte o Mach, que ya saben que es, el positivismo es una una escuela filosófica de, del siglo XIX que considera pues entre otras muchas cosas que la ciencia es lo principal o sea, eh, la ciencia tiene que ser la base mmm, pues prácticamente de, de cualquier conocimiento de tipo ético de tipo eh, estético en fin eh, de todo ellos toman esas ideas de, del positivismo pero le añaden los últimos avances en lógica que había habido pues a finales del XIX y principios de los XX o sea, con figuras tales como Frege, eh, el, el propio Bertrand Russell. El resultado pues fue que hubo. Eh, ellos demarcaron muy fuertemente, es decir, separaron, entre lo que es la ciencia y lo que no es la ciencia, lo que llaman la pseudociencia o la, metaf la metafísica. Eh, para ellos, las, las teorías, las leyes científicas, parten de enunciados estrictamente observacionales. Eso, claro, está totalmente dentro de, de lo que es el positivismo, que a su vez es una consecuencia del de, de empirismo. Es decir, eh, todo venía de la, de la pura observación. Entonces, esos eh, enunciados, o sea, para ellos era muy, muy importante el, eh, el lenguaje, el lenguaje de la ciencia. Esto lo tienen que relacionar con lo que les he dicho de Wittgenstein. Ya saben que Wittgenstein pues dio muchísima, muchísimo énfasis a, a, al lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje mmm, de la ciencia? ¿Qué debe tener la ciencia? Pues es lo que se conoce como el lenguaje fisicalista. Tiene que tener en cuenta lo que, lo que les he dicho ahora, ¿no? que la física tuvo pues, una enorme, enorme influencia en, en esa época y sobre todo era vista la física como, como la ciencia empírica pues, más, eh, más importante y a la cual se tendría que, pues, eh, que, que amoldar cualquier otra ciencia que, que quisiera tener el título de ciencia. Ellos ponen eh, pues mucho énfasis en la verificación, en la verificación de las teorías por, mi, por medio de la empiria, es decir, por, la, por medio de la observación de los sentidos. Dan mucha importancia a la inducción y también a la reducción, es decir, eh, todas las ciencias tienen que reducirse pues, por ejemplo, la, la sociología, la psicología, la psicología, la biología, la biología, la química, la química, la física. Es decir, que la química se pueda explicar en términos físicos, la biología en términos químicos, eh, porque para ellos había solo un, un método científico, el método científico. Eh, uno de los, de los filósofos del positivismo lógico, llamado Reichenbach, él distinguió entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Esto es muy importante, me gustaría que lo, que lo entendieran bien, porque es, es. Bueno, vamos a hablar de ello varias veces. Eh, para que vean cómo, cómo esto influyó en, en la filosofía de la ciencia durante la primera mitad del siglo XX y luego ya a partir de los años 60. Bueno, básicamente el contexto de descubrimiento de una. pues. de, de la ciencia, si quieren, de una teoría científica se refiere a eh, cuál ha sido la forma en la que eh, esos, pues esa teoría se ha elaborado históricamente, cuál ha sido eh, la relación de la sociedad, la relación de la economía, de la política, es decir, todo el contexto social. Y para ellos eso lo tenía que estudiar la historia de la ciencia. Y está el contexto de justificación, el contexto de justificación es una reconstrucción lógica de los, pues, de los procesos científicos, eh, básicamente viendo solo los, los procesos internos, es decir, sin tener para nada en cuenta eh, las circunstancias históricas y sociales en las que eso se, se vino a dar. Es decir, eh, sería como, para, para que me entiendan bien, por ejemplo, si nos estamos refiriendo a la, el, los avances en la mecánica de Galileo pues el, la filosofía de la ciencia solo se tendría que dedicar a esto, al contexto de justificación, es decir, para nada tendría que considerar si el, la labor de Galileo, pues eh, digamos para dar a conocer el copernicanismo, los problemas que tuvo con la iglesia, eh, eh, su proceso, nada, simplemente sería ver la mecánica de Galileo desde un punto de vista interno, o sea, de... Eh, Puramente eh, interno lógico. Entonces, claro, ahí ya separaban lo que es la filosofía de la ciencia, que se dedicaba a esto, al contexto de justificación, y la historia de la ciencia, que se dedicaba pues, enteramente al contexto de descubrimiento. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, pues que la filosofía de la ciencia, prácticamente hasta los años 60, prácticamente fue epistemología. Es decir, se dedicó al conocimiento científico puramente al conocimiento, nada relacionado con, con cuestiones sociales. Eh, luego veremos cuál fue el, el gran cambio que ocurrió en los años eh, 60. Todo esto dura hasta, hasta los años 60. Mmm, durante todo el tiempo que duró el positivismo lógico, ya digo, desde los años 20, eh, recibió muchas críticas. Pues críticas relacionadas con el problema de la inducción que ya eh, había pues eh, había mostrado eh, David Hume, pues, dos siglos antes, otras críticas eh, pues, de filósofos de la ciencia como, como Quine, como Putnam. o, por ejemplo, como Hanson. Hanson. Eh, él decía que el, eh, dentro de cada. de, de la observación. Hay teoría, porque, claro, uno de los postulados prácticamente podemos decir del positivismo lógico es que el proceso científico empieza estrictamente con la observación. Pero, claro, para poder observar, sobre todo en el mundo de hoy, necesitamos, eh, necesitamos instrumentos tecnológicos. Y los instrumentos tecnológicos están basados en teorías científicas. Entonces, eh, no podemos separar la observación eh, de, la, de la teoría, ¿no? Bueno, básicamente recibieron muchas críticas, ellos fueron arreglando como pudieron el, el, su sistema y vamos ya a los que serían pues, a, a algunos de los, de los críticos más importantes. Hay que nombrar sobre todo, sobre todo a Karl Popper. Popper es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del de siglo XX, sin duda. Él es el creador o el iniciador de lo que se conoce como el falsacionismo. ¿Qué significa esto de falsacionismo? Bueno, el falsacionismo es que él rompe con la idea de que las teorías científicas lo que hay que hacer es verificarlas. Él dice que, que una ciencia para que sea ciencia tiene que ser, tiene que estar sujeta a ser falsada, a ser falsada. Él, eh, bueno, inicia todo su eh, su estudio comparando las teorías de pues varias teorías que estaban muy en boga en su tiempo estamos hablando de los años 20 años 30 como son la, la teoría de la relatividad de einstein y pues la teoría de la historia de marx la teoría del psicoanálisis de freud la teoría del individuo de adler eh, él compara estas teorías y ve que la teoría de einstein es refutable es decir que él da unas pues, predice que, que Pueden ocurrir unas cosas, en este caso, Einstein lo que predijo es que la luz de las estrellas muy cerca del Sol se, se curvarían por la curvatura del espacio. Que es algo que a nadie se le había ocurrido. Entonces, bueno, durante un eclipse de Sol, se fueron ahí a, a los mares del sur a observar, unos astrónomos, y descubrieron que efectivamente, o sea, la, la estre las luces de las estrellas al pasar muy cerca del Sol se curvan, con lo cual el espacio se curva. Eso era una posible falsación. Ahora bien, el problema que tiene, por ejemplo, la, la teoría de Marx o la de Freud, es que es imposible de falsar, son imposibles de falsar, sino que cualquier cosa que uno haga, por ejemplo, en la, en, en la psicología de, de Freud, cualquier cosa que uno haga puede ser explicado. Es como la astrología. O sea, si sea, si en astrología decimos, eh, ¿usted qué es? Aries. Ah, pues hoy podría tener suerte en los asuntos sentimentales. Díganme cómo se puede falsar eso. Si uno tiene suerte, dice, ah, pues qué bueno. Pero si uno no tiene suerte, pues eso es no falsa, porque dice, podría tener suerte, pero también podría no tenerla. <laughs> Entonces, eh, él dice, bueno, una ciencia es ciencia siempre que se pueda falsar. Y claro, eh, el, el chiste está en que no se false, el chiste está en que, en que resista las pruebas, pos, los posibles falsadores. Bueno, esto es lo, lo más fundamental de, de Popper, pero tiene otras cosas muy importantes que voy a nombrar brevemente. Por ejemplo, el énfasis que da a las teorías. Esto será muy, muy importante para, eh, para más adelante cuando lleguemos a, a lo que se ha considerado en los últimos años, ¿no? el, el nuevo rumbo de la filosofía de la ciencia relacionándolo con, con la experimentación. Él no, él, él ponía mucho énfasis a las teorías, él hizo como una. Eh, una metáfora que, que, se, que se convirtió bueno, eh, en algo muy famoso que dice que son que las, la ciencia lanza redes al mundo para pescar teorías. O sea, las teorías son como las imágenes de la realidad. Entonces las teorías, las teorías, nosotros las lanzamos al mundo para pescar hechos científicos. Entonces, claro, cuanto más fina sea la, la red, la malla, eh, mejor podemos explicarlo. Claro, él habla de realidad y habla de verdad. O sea, la ciencia nos acerca a la verdad. Y habla de realidad. Él es realista. O sea, él sí que cree que hay una realidad y las teorías científicas nos van acercando cada vez más a esa realidad. Esto, claro, es una de las cosas que, pues que luego criticarían eh, pues algunos filósofos de la ciencia posteriores. Eh, Bien, eh, es muy importante ver que nos demos cuenta que Popper no es una brecha con respecto al positivismo lógico. O sea, simplemente lo que hizo fue cambiar el, el verificacionismo, o sea, el, el hecho de verificar las teorías, por el hecho de falsar las teorías. Pero, mmm, digamos, los, los fundamentos eran los mismos. O sea, la ciencia es la idea que nosotros tenemos de, de ciencia que nos han enseñado de pequeñitos. La ciencia es. Eh, pues es objetiva, es neutral, o sea está carente de valores, nos acerca cada vez más a la realidad, a la verdad. Eh, y sobre todo eso, el, el poner un gran énfasis en, en las teorías. Bueno, no sé si se va entendiendo todo. Yo espero... Eh, no sé, si, si ustedes creen que voy muy deprisa, pues <laughs> me lo dicen, ¿no? Porque lo que pasa es que... Son muchos temas los que hay que tratar. Entonces, eh, eh, yo parto de la base de que muchos de ustedes ya han oído hablar de, de estas cuestiones. Si hay alguien que se pierde, si quiere hacer a alguien del público alguna pregunta puntual, me lo puede hacer. Si no, recuerden que al final de, de la segunda hora de hoy va a haber un turno de preguntas. Llegamos ya a Kuhn, Thomas Kuhn, que es como el, el que cambia pues el, el, el rumbo de la filosofía de la ciencia. Él eh, hizo un, un libro que se titula La estructura de las revoluciones científicas. Por cierto, antes se me ha olvidado mostrarles este libro de Popper, que es uno de los más famosos, Conjeturas y refutaciones, lo tienen en, en PAI-2. Eh, porque para él, para Popper, la ciencia es así, o sea, hace conjeturas que trata de refutar. Es lo que, lo que decimos, ¿no? el, el falsacionismo. Es uno de sus libros más famosos y sin duda, sin duda, el libro más famoso de Thomas Kuhn es este: La estructura de las revoluciones científicas. Lo tienen en el Fondo de Cultura Económica, o sea, es baratísimo y lo pueden encontrar en cualquier sitio. Es un libro muy chiquito. O sea, bueno, aquí no, no sé, quizá no se ni idea, bueno, ya ven mi mano, ¿no? Es un libro chiquito, pero tuvo una enorme, enorme influencia. Básicamente, ¿qué es lo que dice Kuhn? Él dice que la ciencia no avanza de forma continua, como decían todos los anteriores, sino que hay saltos, que son las revoluciones científicas. Para él es muy importante el concepto de paradigma. Bueno, seguramente ustedes han oído hablar mucho de la palabra paradigma, que se, está muy de moda ¿no? en, en, en nuestra sociedad. Eh, básicamente fue Kuhn el que puso de moda esta, esta palabra, el paradigma. ¿Qué es un paradigma? Pues un paradigma es prácticamente una forma de ver la vida. Es, eh, en este caso, bueno, la ciencia, refiriéndonos a la ciencia. Es un, eh, o sea, el cambio que hubo, por ejemplo, de lo que él llama el, el paradigma geocéntrico al paradigma heliocéntrico, pues eh, o el cambio de la física de Aristóteles a la física de, de Galileo y de Newton, son cambios de paradigma. Eso significa que son dos formas de ver el mundo tan distintas. Que no las, podamos, no las podemos comparar, son inconmensurables. O sea, son inconmensurables, como decía Kuhn. Eh, es decir, nosotros no podemos decir que la física de Newton es mejor que la física de, de Aristóteles, sino que simplemente están en, en otro orden de. de visión de las cosas. Entonces, ¿cuál es el proceso de la ciencia? Bueno, primero hay una época de preciencia. en la cual no hay un paradigma establecido no hay una forma no hay unos principios básicos en los que todos los científicos estén de acuerdo eh, sería por ejemplo pues antes de pues, mm, eh, por ejemplo en no sé en Grecia antes de surgir el paradigma geocéntrico que había varias ideas que si que si el mundo estaba hecho o sea todo venía del agua como decía tales o, o que si venía eh, del aire o que si venía de, de un principio distinto, o que si era así o que si era de otra forma, o si eran esferas, o si era plano, o qué sé yo. Bueno, es, es, eso es una etapa de preciencia. Luego ya esa disciplina empieza a ser puramente científica cuando triunfa un paradigma. Entonces se inicia una época de ciencia normal, lo que se conoce como ciencia normal, que eh, lo que ocurre ahí es que básicamente... Todos los científicos están de acuerdo en el paradigma y entonces están trabajando en problemas dentro de ese paradigma. O sea, eso sería lo que nosotros consideramos normalmente la idea de, del avance continuado de la ciencia. Lo que pasa es que muchas veces hay anomalías. O sea, hay experimentos y hay observaciones que van en contra de lo que es el paradigma. Eso significa que tenemos que echar abajo la teoría, el paradigma. No, eh, eso es muy importante que lo vean. Ahí se opone a, a Popper, porque Popper decía, bueno, si, si yo hago una observación y eso echa abajo la teoría, la teoría se falsa y por tanto hay que descartarla. Kuhn dice, no, por favor, eso no sucede así. O sea, si nosotros hacemos un experimento, con, un experimento de mecánica, por ejemplo, situándonos en, en el paradigma newtoniano, eh, con bolitas que caen por un plano inclinado, por ejemplo. Si resulta que, que hacemos el, el experimento y nos sale que no, eh, pues que eso va en contra de las leyes de Newton, ¿de qué vamos a dudar? ¿Del experimento o de las leyes de Newton? Pues del experimento, diremos, hemos hecho mal el experimento. O si, o si hemos hecho bien la observación, decimos, no, es que hay, hay algo por ahí que perturba. Si vemos un planeta y no sirve exactamente la... Eh, la trayectoria que tiene que seguir, pues a lo mejor es que hay otro planeta por ahí que lo está perturbando, o una nube de gas, o hay un campo electromagnético, o qué sé yo, pero no vamos a dudar de las leyes de Newton. Eso es, es muy importante que lo, que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, finalmente lo que ocurre es que eh, llega una época de crisis en las que eh, en la que las anomalías son tantas y tan diversas que eh, el paradigma ya se tambalea. Entonces hay una época que hay varias ideas y finalmente hay lo que, se, lo que llama una revolución científica, y un nuevo paradigma surge y triunfa, que crea una nueva etapa de ciencia normal, que al final pues vendrá otra crisis, eh, un nuevo paradigma, etcétera, etcétera. Ese es el, el, el camino de la ciencia. Fíjense que él, aunque no habla de, de criterio de demarcación así, puro y duro... Básicamente él sí que establece una, una, una diferencia entre unas ciencias, entre lo que es la ciencia y lo que no son las ciencias. Según esto, las ciencias sociales no son ciencias. Porque díganme en psicología, por ejemplo, ¿qué paradigma ha triunfado? Pues no, hay varios paradigmas, hay varias ideas. Está el psicoanálisis, está el conductismo, está la gestalt. Díganme en economía, cuál es el triunfo? El, el, eh, el paradigma que ha triunfado. Bueno, ahora en gran parte casi todos están dentro del paradigma neoliberal, pero es por otras cuestiones, no es por cuestiones puramente ideológicas, según la Guerra Fría y ganó uno y perdió el otro, o sea, no, no, es, no es por más. Pero es, es importante que, que consideren que hay varias, eh, eh, varias opciones, está el marxismo, está la, las ideas de Keynes, no hay una que estén todos de acuerdo que es la buena. Bueno, pues según eso la economía no es una ciencia. Eh, es muy importante también que él es considerado el, el padre del historicismo. ¿Qué significa esto? Bueno, para saber qué es la ciencia, hay que ir a lo que es la historia de la ciencia. Él, eh, en su libro, en, en el libro que les he mostrado, La estructura de las revoluciones científicas, todo el tiempo está dando ejemplos históricos. Porque él dice, bueno, no tiene sentido mmm, preguntarnos qué es la ciencia sin ir a, a los ejemplos concretos, cómo ha sido la ciencia durante la historia. A partir de él, todos los demás ya echarían mano de la, de la historia. De hecho, se puede decir que él fue el... el eh, a partir de Kuhn, la historia de la ciencia cobró muchísimo énfasis, los, todos los estudios de, de historia de la ciencia. Otra cosa muy importante, con él se abren los estudios sociales de la ciencia. Él rompe la distinción entre el criterio de. El, el, el. contexto de descubrimiento, perdón, y el contexto de justificación. O sea, para él no, no tiene sentido eso. Entonces, claro, la, la filosofía de la ciencia no solo ti, se tiene que, que preocupar del validar la, la teoría científica, sino que tiene que ir al descubrimiento. Por, por lo que les acabo de decir, hay que considerar los aspectos sociológicos, los aspectos históricos, los aspectos. Eh, ...económicos, los aspectos políticos, los aspectos psicológicos, ¿no? Eh, de, los, de los que han elaborado las, eh, las teorías científicas. Eso rompe el, el, la distinción en, entre el contexto de descubrimiento... Y el, ...y el contexto de justificación. Y lo que también es muy importante es que a Kuhn le critican... ...por su relativismo y su irracionalidad. ¿Por qué? Bueno, pues fíjense, al fin y al cabo, si... Si los distintos paradigmas son inconmensurables, si no los podemos comparar, si no podemos decir, bueno, eh, pues, ¿por qué triunfó la mecánica de Galileo, por ejemplo, en su tiempo? Oponiéndose a la, de, pues a, a la que estaba en, en boga durante cientos de años, que era la de, de Aristóteles. Bueno, pues, los, las cuestiones sociales, históricas, todo eso. Eh, pero finalmente es otra forma de ver la vida. Otra forma de, de considerar, en este caso, la disciplina de la mecánica. Bueno, entonces, si son inconmensurables, si son incomparables, pues básicamente no podemos decir que uno sea mejor que otra. Entonces, eso es llevar al relativismo. Y no solo eso, sino a la irracionalidad. ¿Dónde queda el, la idea de la ciencia que avanza hacia pues, a, hacia unas formas más altas, más racionales, ¿no? eh, más cercanas a la realidad, ¿dónde queda eso? Esas fueron las, las críticas que, que recibió Thomas Kuhn y eh, otro de los grandes filósofos, grandes filósofos que intentó unir a, a Popper y a Kuhn fue Imre Lakatos. Lakatos intentó volver al racionalismo, intentó poner un poco de orden, eh, él se opuso a Kuhn, pero lo bueno es que tomó muchas ideas de Kuhn para eh, mejorar el sistema de, del falsacionismo, el sistema de, de Popper. Claro, él decía, él se oponía a Popper porque decía, eh, o sea, se oponía en el sentido de que lo consideraba demasiado ingenuo. O sea, lo que les he dicho, ¿no? O sea, cuando uno hace un, un experimento y resulta que, que eso contradice la teoría en boga, pues eso no invalida para nada la, la teoría sino que simplemente pues hay que buscar hipótesis ad hoc lo que llaman las hipótesis ad hoc entonces él habla de lo que son los programas de investigación que sería algo similar a los paradigmas es decir en un programa de investigación hay un núcleo duro lo que llama el núcleo duro núcleo firme que sería pues por ejemplo en el, en el programa de investigación newtoniano es eh, las leyes de Newton. O sea, eso, uno que esté dentro de, de ese programa de investigación. o dentro del paradigma, dicho con términos cunianos ya digo que, que se relaciona mucho. uno no puede dudar de las leyes de Newton. Eh, entonces, mmm, ese núcleo duro se rodea. se rodea de, de sus. De, de hipótesis, ¿no? Entonces, nos, nos da idea de qué es lo que el científico. Dentro de ese programa de investigación, puede investigar y que no puede investigar. Entonces, ya digo que él eh, prácticamente tomó ideas de Kuhn. Bueno, él, por supuesto, siempre puso, Lakatos puso ejemplos históricos, o sea, estaba ya dentro del historicismo. Le dio énfasis a la historia de la ciencia. Él distinguió entre la historia de la ciencia interna y externa, o internalista y externalista, que son categorías que se usan hoy en día. Y. y y por otra parte, pues eso, polemizó con Kuhn y con, con otros posteriores, que vamos a ver ahora, como Feyerabend, eh, en el sentido de decir, bueno, es que mm, realmente hay, hay una realidad, hay una verdad. O sea, eh, no podemos decir que son equivalentes eh, la física de Aristóteles y la de Newton. Pues la de Newton explica mejor la realidad y ya está, ¿no? Simplemente. Entonces, ya digo que él... Eh, logró unir las dos cosas. Voy a hablar ahora de Paul Feyerabend, que fue pues un, un gran amigo de, de Imre Lakatos y que se opuso también totalmente a él. Eh, lo que pasa es que Lakatos murió relativamente joven, en 1974. Entonces eh, Feyerabend escribió un libro muy famoso que es el Tratado contra el método. Que lo dedicó a Lacatos. Bueno, voy a hacer otra. Pues mostrarles otra vez libros. Este es eh, uno de los libros más famosos de, de Lacatos, eh, escritos filosóficos: La metodología de los programas de investigación científica. Aquí tienen una, es una fotografía de Lacatos. Y este es el Tratado contra el Método de Feyerabend. Digo, es, este libro es. Bueno, y, y, si, no, si no lo conoces, si no lo han leído, les aconsejo, aunque solo sea para pasar un rato divertido, porque es, es tan polémico eh, que dice cosas o sea, muy, muy extrañas. ¿no? Él se opone totalmente a la, a la existencia de un método científico. Él escribe este, este libro dedicado a la Catos, pero sobre todo con la idea de polemizar contra la Catos. decir, no, es que no, no hay un método científico, eh, sino que hay pues muchas... ...digamos, muchas posibilidades... Eh, ...muchas posibles teorías... ...y la ciencia no avanza por un solo camino... ...de hecho, él dice precisamente... ...que, que la ciencia... Eh, pues ...es igual de válida que el arte... ...o la magia, o la astrología... ...él se opone a todo, o sea, casi casi... Eh, ...por principio... ...no hay demarcación entre ciencia... ...y no sé, ciencia, y pseudociencia... ...en fin, él dice... Cosas bastante fuertes, por ejemplo, eh, dice que la ciencia está unida al Estado, debido a la ideología, y él dice que, que debería haber una separación entre ciencia y estado, igual que en tiempos hubo una separación entre religión y estado. De hecho, eh, él habla mucho también de la educación, dice que bueno, los niños cuando empiezan a estudiar tendrían que darles la opción entre, entre elegir estudiar ciencia, física, por ejemplo, o estudiar mitos, o estudiar. Eh, pues religión o estudiar vudú, o sea, ¿por qué no? Eh, sobre todo es, él lo que quiere es, es la libertad. Estuvo muy influido por un libro de Mill eh, llamado On Liberty, sobre la libertad. Él quiere libertad, la multiplicidad de teorías. Para él, el que haya muchas teorías es muy positivo. Con esto ya prácticamente entramos en lo que es, pues todos los estudios sociales de la ciencia. Ahora me gustaría que se hicieran idea de en qué época estamos. Estamos hablando de los años 60 y 70. Me gustaría que se, se, se hicieran idea de bueno, los que vivieron esa época y los que no pues, han oído hablar. En mayo del 68, los hippies, eh, la búsqueda de, de la libertad en, pues en, en, muchos, en muchos sentidos, ¿no? Eh, la época de la New Age, las, la búsqueda de cosas esotéricas, el, yo que sé, mucha gente se iba, los, los hippies se, se iban allá a las comunas y se eh, practicaban el amor libre, las drogas, el, o sea, que se, que se coloquen dentro de esa idea, no, toda la crítica que hubo a la guerra de Vietnam. Entonces, eh, tanto Feyerabend como todos los que vendrían después hay que situarlos totalmente dentro de, de esa idea y, y, claro, estuvieron muy influidos por, pues, por Marx, por el marxismo, por el marxismo, el maoísmo. Fíjense, les, les voy a leer, pues, eh, una, una cita de Feyerabend, eh, dos pequeños fragmentos del, del libro este, del Tratado contra el método. En consecuencia la invención de alternativas al punto de vista que ocupe el centro de la discusión constituye una parte esencial del método empírico y más adelante también dice en resumen la unanimidad de opinión tal vez sea adecuada para una iglesia, para los asustados para las asustadas y ansiosas víctimas de algún mito antiguo o moderno o para los débiles y fanáticos seguidores de algún tirano. La pluralidad de opinión es necesaria para el conocimiento objetivo. Y un método que fomente la pluralidad es, además, el único método compatible con una perspectiva humana. Ahora comparen esto que les acabo de leer. O sea, la, la idea de que, de que es importante para el avance de la ciencia la pluralidad de opinión. con un pequeño fragmento que dice así. Que se abran cien flores y compitan cien escuelas de pensamiento. Es la orientación para promover el desarrollo del arte y el progreso de la ciencia, para hacer florecer la cultura socialista de nuestro país. Pueden desarrollarse libremente distintas formas y estilos en el arte y competir libremente diferentes escuelas en la ciencia. Consideramos que es perjudicial al desarrollo del arte y de la ciencia recurrir a medidas administrativas para imponer un particular estilo de arte o escuela de pensamiento y prohibir otro. El problema de lo correcto y lo erróneo en el arte y en la ciencia Debe resolverse mediante discusiones libres en los círculos artísticos y científicos a través de la práctica del arte y de la ciencia y no de manera simplista. Bueno, como veis se parece mucho. Esto, esta cita que no les he dicho de quién es, conscientemente ahora se lo digo, es del libro rojo de Mao, nada menos. Para que vean que, que en esa época los intelectuales estuvieron muy influidos, pues, por las ideas ya digo, marxistas e incluso maoístas. Bueno, claro, otra cosa es, es: esta cita es muy bonita. O Mao pues no la aplicó para nada. O sea, todos los críticos a su régimen pues, les mandó al campo ¿no? durante la revolución cultural. Eh, pero pero la, la idea es que se den cuenta que buena parte de los intelectuales de izquierdas de esa época, como Feyerabend y como todos los que voy a nombrar ahora, estaban dentro de, de ese ambiente. Y dentro de ese ambiente es donde hay que situar todo lo que son los estudios críticos de la ciencia y los estudios de, eh, sociales de la ciencia. Bien, eh, ¿cuál, ¿cuáles serían las críticas a la ciencia que se hicieron en, en esa época? Y, y hasta la actualidad podemos decir, bueno, hubo críticas pues de tipo económico, por ejemplo, o sea, de, relacionado con por qué para unas para unas investigaciones se da dinero y para otras no, por ejemplo. Críticas ecológicas, o sea, ahora, bueno, ahora ya pues podemos imaginarnos ¿no? todas las críticas que hay eh, a cuestiones científicas y técnicas relacionadas con el agujero en la capa de ozono, eh, todo el desgaste de la Amazonia, todas estas cosas. Críticas de tipo moral, o sea, ahí entraría por ejemplo la biotecnología, eh, las cuestiones como la clonación, la brecha norte-sur, que son también críticas de tipo económico, o sea los países ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Eh, críticas de tipo político, relacionado con la ideología, con el control social. Todo esto se relaciona con la axiología, ya saben que la axiología es el estudio de los valores, que es algo que mañana trataremos y en lo cual se ha metido mucho Javier Echeverría. Entonces, bueno, pues sobre todo en los años 60 y 70 hubo críticas brutales, a veces irracionales y tendenciosas, o sea, fue llevar totalmente todo lo contrario, a, o sea, ya digo, tienen que considerar, pues eso, los, los intelectuales de izquierdas que se oponían a, a la ciencia y la tecnología y, y a la guerra de Vietnam y, a, y al poder, y entonces pues se iban ahí a... Pues yo que sé, a una playa perdida de Baja California, a poner ahí su comuna, a plantarse sus, sus tomates y sus papas <laughs> y a vivir de forma pues lo más natural posible. ¿no? <laughs> en fin, eh, hubo críticas mmm, muy duras que fue básicamente pues, como una reacción a, a décadas de, de epistemología y de ver a la ciencia como algo puro a algo. Eh, pues fuera de, 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 fuera de todo el contexto social y de toda culpa, entre comillas, o sea, eh, ver, veían la, la ciencia como algo totalmente eh, neutral, neutral desde el punto de vista eh, moral, ¿no? o ético, más bien. El punto de partida, ya digo, que fue Kuhn, uno de los primeros y más radicales, fue Feyerabend, y estas críticas en gran parte se dieron con, con influencia marxista. Hubo en, en esa época, en la época de mayo del 68 y todos esos años, pues mucho, mucho debate en, en todos los círculos intelectuales y en las universidades. Hubo muchos debates y muchos manifiestos que, hay, que se han perdido, pero otros quedan. Les voy a leer ahora un fragmento de un... Eh, esto sí que no, bueno, no es un libro, esto es un... Eh, pues un manifiesto que encontré hace, hace unos años, hace 10 años, cuando yo, en el 93, cuando yo estaba estudiando la, la carrera de física, pues me interesé mucho por, por todas estas cuestiones y entonces encontré un, pues algo que habían escrito los físicos 20 años antes, en el año 1973, que fue, bueno, es algo increíble lo, lo que escribían, eh, sobre toda la crítica que hubo, ¿no? de en su época, casi casi una revolución hicieron ahí, ahí dentro, en, en la Universidad de Zaragoza, que es de, de la que yo procedo. Entonces, les voy a leer un, un fragmento de ese eh, de ese manifiesto que para mí es, es muy muy claro con respecto a, a, lo que, a lo que les estoy comentando. O sea, eh, fíjese, esto es algo que estudiaron, o sea, que escribieron los, los estudiantes de física, de quinto de física de la Universidad de Zaragoza, eh, en España. Eh, 1973. Habría que tener en cuenta la idea que tienen de ciencia, los, digamos, los profesores los profesores, o sea, los profesores de, de su carrera. En las conversaciones con ellos, siempre han manifestado su desacuerdo y sorpresa a que no diéramos culto, dedicación total, con ausencia de cualquier otro planteamiento social, cultural, o de cualquier otro tipo, a su Dios ciencia. El descubrimiento por nuestra parte de la no neutralidad de la ciencia, la necesidad de hacer algo útil a la sociedad, la necesidad de alcanzar una capacitación objetiva para poder ser profesionales, etc., nos han llevado a invalidar el estudiar por estudiar, estudiar por placer, para uno mismo, porque le gusta la física. Para ellos, el interés por cursar la carrera no depende de la conexión de ella con el mundo que se viva, con la posible profesionalidad ni de la utilidad de la investigación realizada. Se entiende una utilidad que sobrepase los intereses de una firma comercial o el conforme de unos privilegiados. El interés nace de la misión sagrada de la ciencia, de la posibilidad que ofrece de descubrir cosas, independientemente de que sirvan para algo, de cómo se vayan a utilizar y a quién vayan a beneficiar. En este fragmento podemos ver muy bien, todas estas críticas de estos grupos izquierdistas, él habla del dios, ellos hablan del dios ciencia, o sea, ellos ven la ciencia como una religión. Esto, de hecho, es una, pues, eh, es una comparación que se, se ha llevado a cabo mucho en... en eh, se llevó a cabo sobre todo en, es, en esos años y que todavía a veces se dice, ¿no? El considerar a los científicos como los nuevos sacerdotes de la nueva religión, que es la ciencia. Y ellos también buscan la utilidad de la ciencia, claro, la utilidad para el pueblo. No la utilidad para, para una clase de privilegiados, sino la utilidad para, pues para todo el mundo. Ellos hablan de la ciencia, pues eso, como una religión, y también dicen que los científicos venden su trabajo al capital. Ellos están dentro de, de toda esa. esa. Eh, digamos, ese lenguaje marxista. Ellos dicen que los científicos no son independientes, que venden su trabajo a la in gran industria o al Estado que los científicos viven alienados, bueno, bla, 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 o sea, to todas las cosas que, que podemos considerar ¿no? del de de lenguaje marxista. Hubo algunos grupos, como el grupo Survivre, que significa sobrevivir, y el grupo Science for the People, Ciencia para el Pueblo, eh, que desarrollaron muchos estudios de este tipo. El, el grupo este Survivre habla de mitos en la ciencia. O sea, para ellos había... Eh, pues varios mitos, por ejemplo, que sólo el, el conocimiento científico es un conocimiento verdadero y real, que la verdad es idéntica al conocimiento científico, que hay que dividir el conocimiento cada vez más, hacer eh, especialistas, expertos, que sólo la ciencia y la tecnología puede resolver los problemas del ser humano, que sólo los expertos saben, y por supuesto el, el, el mito del progreso. O por ejemplo el, el grupo este de Science for the People, ellos yo leí un, un libro que escribieron ellos, ellos bueno no hay un autor no hay varios autores sino que firman como grupo, o sea es que es, es, tan, es, es, es tan tan marxista no tan tan idealista en este sentido decir no pues o sea tan las comunas todo en, en común, ellos escribieron un libro que se llama Ciencia y Pueblo en China. Está traducido al español, yo me lo compré eh, hace unos años porque hice una investigación sobre la ciencia la, la ciencia y la educación durante la Revolución Cultural China. Entonces, bueno, lo que dice este libro es, es, es impresionante. O sea, decía, madre mía, madre mía, ¿cómo, cómo no viví en, en esa época, en la Revolución Cultural en China? Si era el paraíso terrenal, o sea, pero el paraíso en la tierra. Claro, luego yo iba a China y hablaba con la gente... Y me decían que era todo un horror. Y digo, bueno, pero entonces, ¿de qué van esto? ¿A quién hay que creer? Bueno, pues hay que creer a los que lo vivieron, ¿no? Pero finalmente los, los intelectuales de izquierdas, los intelectuales eh, occidentales que no vivieron aquello, ellos idealizaban la revolución cultural china. Entonces, simplemente para, para que vean, ¿no? En... Eh, dónde se sitúa toda el. toda. Eh, todo esto. Bueno, según. Creo, creo que es la hora de hacer un pequeño descanso. Son las 3.55. Entonces vamos a hacer 10 minutos, 10 o 15 minutos de descanso y luego seguimos con esto. Hasta luego. Buenas tardes otra vez. Aquí continuamos con, con lo que le hemos dejado antes. Antes de nada quiero responder a una pregunta que me han hecho desde... Gonzalo Lapuente, desde el Campus Ciudad de México, que me dice, ¿cómo distinguir en los paradigmas de Kuhn lo que serían los elementos culturales e históricos de los propiamente científicos? ¿Cabe hablar de paradigmas propiamente científicos si la ciencia se entiende como un quehacer histórico y social? Bueno, eh, nosotros estamos aplicando todo esto a, precisamente a la ciencia, a las teorías científicas. Es decir, eh, podríamos decir que la cuestión histórica y social está por debajo. Ah, pero nosotros estamos estudiando precisamente las distintas teorías eh, desde el punto de vista pues, de que son teorías científicas. Es decir, si nosotros estamos estudiando, por ejemplo, el paradigma eh, heliocéntrico, cómo se pasó de, de las ideas geocéntricas a, a las ideas de Copérnico y Kepler y Newton bueno, eso es, es ciencia, eh, digamos, la novedad, la gran novedad de Kuhn está en decir, bueno, eh, nos tenemos que preocupar también de cuestiones históricas y cuestiones sociales, no solo de considerar como tal la, eh, la cuestión puramente científica, pero claro, la, eh, o sea, lo estamos aplicando a la ciencia, igual que se podría aplicar pues, a, a otros estudios, ¿no? a, a ciencias sociales, o igual que se podría aplicar, me imagino, a política, o a... Economía, no sé. Entonces, eh, lo estamos aplicando a algo que es puramente una pues una ciencia, en este caso ciencias naturales. O sea, que, que por eso eh, no hay que confundir ¿no? lo que es. Eh, pues los... O sea, la ciencia está ahí, es lo que estamos estudiando. Otra cosa es que haya, pues, estamos considerando por primera vez, Kuhn empezar a considerar elementos pues históricos y, y culturales y sociales. Bueno, eh, voy a seguir. Estaba hablándoles de las críticas, las críticas que hubo a la ciencia en los años 60 y 70. Uno de los más importantes, de los críticos más importantes de esa época es Lévi-Leblond. Él publicó varios libros con, con críticas hacia la ciencia desde una perspectiva totalmente marxista. Él habla de, bueno, de proletarización de la ciencia, de proletarios que son los científicos y patronos que serían pues, las empresas transnacionales o el estado habla mucho de la educación y eh, pues presentan la ciencia como un saber seguro y estable mejor dicho critican la idea de la presentación de la ciencia como un saber seguro y estable según él el científico se ve alienado de los resultados de, de su trabajo o sea no no llega a alcanzar el significado eh, Respecto a esto, yo me acuerdo de, de una anécdota. Cuando yo estudiaba física en la Universidad de Zaragoza, eran pues, eh, finales de los 80, principios de los 90, me acuerdo cuando, cuando fue la, la guerra del Golfo, la, bueno, la, desgraciadamente la primera guerra del Golfo, porque ya, ya hay otra, ya hubo otra, eh, que tenía un, un profesor mío de, de electricidad y magnetismo. Pues eh, el día que empezó la guerra se puso muy triste. Y luego resultó que él había estado en Washington eh, haciendo algo para. pues investigando en no sé qué centro de investigación. Pero digamos que él eh, había estado en, en proyectos clasificados, proyectos, digamos, relacionados con la. pues con, con el ejército. Y claro, seguramente eh, él es, eh, era, era un físico a nivel. Pues básico, ¿no? de, de propiedades magnéticas, se, se dedicaba al magnetismo, magnéticas de, de algunos materiales. Pero, pero claro, los científicos muchas veces hacen estas cosas, pero luego no se dan cuenta de cuál puede ser el uso. Pero finalmente, si están ahí pues en un instituto de investigación militar, pues saben que antes o después, pues a lo mejor lo, lo se va a usar ¿no? para matar a gente. Eh, entonces, mmm, lo que pasa es que claro, cuando uno está ahí no piensa que va a matar a gente, sino que simplemente está pues investigando algo que le gusta y, y le pagan por ello, ¿no? Entonces, Levi Blond, como otros, pues eh, estuvo ya digo, eh, estudiando pues pues todas estas cuestiones, ¿no? de la. de cómo el, el científico se ve separado, alienado en, en, en terminología marxista de, de su propio trabajo. En fin, todo esto se relaciona bastante con, con la cuestión de ciencia e ideología, de la que hablaremos mañana, y tiene mucho que ver con la big science y la tecnociencia, que, que hablaremos pues más adelante, o dentro de un rato, o si no, mañana. Antes de pasar a, a lo que es la sociología de la ciencia, me gustaría platicarles algo de los estudios CTS, lo que se conoce como los ciencios, los estudios de ciencia. Técnica y sociedad, o ciencia, tecnología y sociedad. Estos estudios se han desarrollado en los últimos años de forma diferente en Europa y en Estados Unidos. En Europa se preocuparon más por cuestiones puramente científicas y en Estados Unidos más de la tecnología. A mí me da la impresión de que, de que esto de los estudios ciencia, tecnología y sociedad pues es casi un saco roto donde, ca donde cabe de todo. Y aquí le. Pues, <laughs> Básicamente, bueno, mismamente lo que estamos haciendo ahora, este curso, podemos decir que está dentro de los estudios ciencia, tecnología y sociedad. Lo interesante es que muchos de los que hacen estudios CTS son activistas que intervienen eh, pues en decisiones de política científica. Eso más en Estados Unidos que, que en Europa. Eh, Echeverría, por ejemplo, él, él distingue, él dice que... Los que hacen sociología de la ciencia, sociología del conocimiento científico, son más, más académicos, mientras que los especialistas, los que hacen estudios CTS, estudios de ciencia, tecnología y sociedad, son más pragmáticos, pero a la vez son críticos y comprometidos, comprometidos con, en debates de, de importancia económica y social. Entonces. Eh, eso es lo primero, ¿no? Pero lo segundo, lo, quizá lo más interesante de estos estudios CTS es su papel en la educación. ¿Por qué es importante, muy importante todo esto en, en la educación? Bueno, al fin y al cabo, la ciencia da valores a la sociedad, que es algo que, que nombraremos, pues seguramente ya mañana, eh, y que es algo, pues que nombrará, me imagino, Javier Echeverría en, en su conferencia la axiología de la ciencia, los valores, los valores que da a la, a la propia sociedad a la, pues una cierta idea de ciencia. Entonces, claro, eh, eso hace que esos valores ideológicos se transmitan a los estudiantes. Los estudios CTS lo que hacen es intentar dar herramientas críticas a los estudiantes para poder analizar las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. No se trata ni de criticar, ni de ensalzar a la ciencia y la tecnología, sino simplemente de ser capaces de, de hacer un buen análisis. Eh, eso, bueno, eso, por ejemplo, para, para nosotros, lo, los que estamos en países de, de habla española, es todavía más interesante, porque por estas cuestiones ideológicas muchas veces da la, da la impresión de que bueno, nuestros países, como México, o como España, o cualquier otro país de Latinoamérica, como que no han hecho mucho por... como que hay una cierta carencia y que realmente a nosotros no, nos, no se nos da la ciencia y la tecnología. Eso en gran parte está ideologizado. Entonces se trata de que los estudiantes se den cuenta de que, bueno, si, si la mayoría de los premios Nobel eh, aparecen en Estados Unidos y no en México, no es porque los mexicanos sean más tontos. O sea, es simplemente porque en, en Estados Unidos hay una cierta infraestructura. Eh, que permite pues, unos avances en la ciencia que no se permiten aquí es decir, todo lo que vamos a ver más adelante de la Big Science, ¿no? la, la, la tecnociencia entonces, por eso es, es muy importante para, eh, para los estudiantes que, que hagan estudios de este tipo eh, Javier Ordóñez por ejemplo, que es bueno, un científico es un historiador y filósofo de la ciencia muy importante, no sé si lo he nombrado ya o no es... Entonces, él se ha, se ha dedicado mucho a, a esto y él cree que los, que los estudios se tendrían que poner pues más o menos como en el nivel de prepa. Esto es sobre todo para, para que los, los estudiantes se den cuenta de que la ciencia no es algo acabado y perfecto. O sea, que no se queden con la idea de la ciencia eh, como algo pues, perfecto, como algo acabado, como algo libre de, de toda influencia social. Eh, además, Ordóñez también siempre insiste en que hay que mostrar a los estudiantes que la ciencia y la tecnología son saberes humanos, no, so, no saberes sobrehumanos. O sea, eso de dividir los conocimientos eh, humanos lo, los conocimientos ¿no? en, en ciencias y humanidades, es como decir, bueno, es que las ciencias no son humanas, ¿no? Pues son tan humanas como, como puede ser la historia, o el arte, o, o, o la literatura. Esos estudios CTS tienen que hacerse desde tres puntos de vista. Por una parte la historia, por otra la filosofía y por otra la sociología. Hay que ver la relación entre ciencia y tecnología, ver el paso en, en la filosofía de la ciencia entre el enfoque epistemológico, o sea, de, del, del enfoque epistemológico al enfoque social, que es todo lo que estamos tratando hoy. La distinción entre lo natural y lo fabricado, la responsabilidad de la ciencia, los valores. Eh, las comunidades científicas, el estudio de los laboratorios, el trabajo en los laboratorios, en fin, muchas más cosas. Sería pues básicamente lo que pues, lo que vemos prácticamente en este curso, ¿no? en, en este curso concentrado que estoy tratando de, de darles, eh, para que los alumnos aprendieran a, pues, a ser críticos. Vamos ahora a propiamente lo que lo que se conoce como los estudios sociales sobre la ciencia la sociología de la ciencia o, sea, eh, o por lo menos la la parte donde la sociología de la ciencia y la filosofía de la ciencia se unen para poder entenderlo bien hay que ir al origen eh, a algo previo a todo esto miren básicamente eh, nosotros nos podemos acercar al fenómeno científico desde dos dos puntos de vista desde dos marcos. uno es el realista y otro es el, el idealista o constructivista. el realismo dice que el conocimiento, pues, es posible sin necesidad de suponer que la conciencia impone a la realidad algunos conceptos o categorías a priori. y el, el idealismo o el constructivismo dice que la realidad está configurada por la mente del sujeto. De esas dos concepciones se deducen imágenes de la ciencia pues, totalmente diferentes. O sea, por ejemplo, eh, la ciencia como una revelación de la realidad sería, la, el, digamos, el enfoque realista frente a la ciencia como una construcción intersubjetiva, o sea, una construcción del propio sujeto, que sería, eh, pues, el enfoque constructivista. O la independencia del contenido del, del conocimiento científico de la situación sociocultural sería el, el, el enfoque realista, frente a la dependencia de, del conocimiento científico, la dependencia de la situación sociocultural, que sería más bien un enfoque constructivista. El constructivismo considera que el conocimiento es una construcción del sujeto, ya lo he dicho. El sujeto no tiene ideas innatas, que sería la, la tesis eh, racionalista, pero tampoco es un mero receptor de datos, que sería la tesis empirista. O sea, el, el sujeto construye sus conceptos. Eh, todo esto, bueno, mmm, sería entrar en filosofía así de, de forma muy profunda. Simplemente para, para que les digo esto para que lo tengan claro, ¿verdad? Y se podría decir que el positivismo lógico y Popper estarían dentro de esa de ese marco realista, mientras que eh, bueno y eso está conforme, ¿no? Con, con la separación entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Mientras que con Kuhn el, el vuelco que hubo en la filosofía de la ciencia se pasó de tesis realistas a tesis constructivistas. Eh, en toda esta nueva en este nuevo marco se cuestionan todas las dicotomías, o sea, el contexto de descubrimiento contra el contexto de justificación, como he nombrado, o teoría contra el experimento. O sea, ya no hay que decir, no, la teoría es una cosa, el experimento es otra. Todo esto llevó a dos cosas. Por una parte, la filosofía de la ciencia pasó de la concepción de la ciencia como conocimiento a la ciencia como práctica, que es lo que, eh, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver después, con un autor muy importante que se llama Hacking. En gran parte por influencia de eso, de los estudios sociales de la ciencia. Pero también hubo... La contraparte. Y es que la sociología de la ciencia. que hasta entonces se había confinado. pues al estudio del contexto de descubrimiento. se empezó a. Eh, se enriqueció. y entonces empezó a, a dedicarse también. al contexto de justificación. Es decir, hasta entonces solo se dedicaba a la sociología de la ciencia. pues a estudios de las instituciones, por ejemplo. o cuestiones así. Entonces, la sociología de la ciencia. dijo. bueno. Si, los, si la filosofía de la ciencia se puede dedicar a estudiar cosas sociales, nosotros nos podemos dedicar también a estudiar el conocimiento científico. Entonces, a partir de ahí se, eh, surge lo que se conoce como, eh, como la sociología del conocimiento científico. Algunas características generales de la sociología del conocimiento. Bueno, para empezar, rechazan la distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Precisamente eso les permite irse a, a, a estudiar cosas relacionadas con el contexto de justificación, o sea, de, 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 del, del propio conocimiento científico. ¿Qué más? Todos los procesos de producción, validación y cambio del conocimiento son resultado de procesos de interacción social entre científicos o entre científicos y el, y el medio social. ¿Qué más? Pues ellos dicen que el conocimiento y prácticamente la realidad se consideran construidos socialmente, es decir, ellos son totalmente constructivistas. Otra cosa, las comunidades científicas se rigen por los mismos, típicos, por los mismos tipos de explicación que cualquier otra organización social. Claro, ¿la sociología qué es? La sociología es el estudio de las sociedades. La sociología la podemos eh, aplicar pues a cualquier tipo de, de institución, ¿no? Si quieren instituciones políticas, eh, instituciones de tipo económico, bueno, pues eh, eso mismo lo podemos aplicar también a las instituciones científicas, a las comunidades científicas. Y otra cosa, el conocimiento científico no, de, no difiere mucho de otros tipos de conocimiento, excepto quizá por su mayor eficacia al resolver problemas. Digamos que ellos hacen, pues... Pues algo parecido a lo que les he nombrado antes que, que hacía Feyerabend. ¿no? Es decir, bueno, el, el conocimiento científico pues es un tipo de conocimiento, pero también el conocimiento religioso, el conocimiento, el, el, el arte, la literatura, el, eh, en fin, otras, otros tipos de, de conocimiento. Es decir, básicamente la sociología del conocimiento científico puso énfasis en que la ciencia es principalmente algo social. Incluso el conocimiento científico es un producto social, o sea, hasta el conocimiento científico ya no solo la práctica, o sea, a, a, tienen que ver eh, la importancia de esto. Nosotros después vamos a hablar de la práctica científica, de la experimentación, pero ellos dicen que incluso el propio conocimiento científico, la propia epistemología, se puede ver desde un punto de vista social, o sea, es, es algo muy fuerte. Entonces, dentro de los de los estudios sociales de la ciencia, de del, de la Sociología del Conocimiento Científico hay varios programas uno de los, de los importantes, uno de los primeros que surgió es lo que se conoce como el programa fuerte en Sociología del Conocimiento Científico que fue desarrollado en los años 70 por David Blur que es el primero que desarrolló este nombre él, bueno, postuló cuatro principios básicos para este programa dijo primero que debe ser causal es decir el, el estamos hablando el, eh, cualquier estudio de sociología del conocimiento científico debe ser causal eso quiere decir que deben preocuparse de las causas de las condiciones que lleva a, a creencias o estados de, de conocimiento de conocimiento en este caso científico que habrá causas sociales pero también otras causas segundo debe ser imparcial es decir que frente a la verdad y a la falsedad la racionalidad o la irracionalidad, el éxito o el fracaso, uno tiene que ser imparcial. O sea, no preocuparse de por qué unas teorías fueron exitosas y otras no. Eh, o mejor dicho, bueno, si, si hubo unas teorías exitosas y otras no, estudiar los dos tipos, ¿no? Y luego, todavía más fuertes son los otros dos, casi casi postulados, podríamos decir. Tercero, debe ser simétrica cualquier sociología del conocimiento científico, simétrica en sus estilos de explicación. ¿Qué quiere decir eso? Que los mismos tipos de causa deben explicar las creencias verdaderas y las falsas. Y cuarto, deben ser reflexiva. Es decir, que estos patrones de explicación se deben poder aplicar a la propia sociología. O sea, si la, si, si la sociología... Es especial y no podemos aplicarle todos estos patrones a la sociología, entonces la sociología refutaría sus propias teorías. Entonces, esto es como los cuatro principios en los cuales se debe basar la sociología del conocimiento científico. Otro, otro autor importante es Barnes. Él habla de factores como la confianza, el, la autoridad para estudiar la, la organización de las instituciones científicas y sobre todo el reconocimiento. Él dice que el... es muy importante para, para los científicos el reconocimiento de hecho el interés principal de los científicos más que más que por ejemplo la, las cuestiones económicas más que ganar mucho dinero si quieren es el reconocimiento por parte de la, de la comunidad científica y en último término por parte de la sociedad bueno esta es, es algunas de las de las cuestiones ¿no? de las um... De los resultados de, de esto, de, de la sociología del conocimiento científico del programa fuerte. Otro programa es lo que se llama el programa empírico del relativismo, que se conoce como EPOR, Empirical Program of Relativism, que surgió en la Universidad de Bath por, por medio de algunos sociólogos como Collins, Pins y otros. Entonces, ellos se orientan más a investigar ejemplos y casos de la práctica científica. Más que teorías y grandes hipótesis, estudian pues, cosas concretas. Por ejemplo, bueno, pues el caso de, yo que sé, de la física de altas energías. y los sincrotrones. Los y cosas así, por ejemplo. Uno de sus temas favoritos es el estudio de las controversias científicas. Ellos dicen que lo que cuenta como verdadero puede variar de un lugar a otro y de una época a otra. Lo que pasa es que bueno. Eh, Echeverría, en, en su libro, él critica hace alguna crítica a, a lepor al programa empírico del relativismo diciendo que no cumplen el, el postulado de, de reflexividad de, reflex, de reflexión o sea no son reflexivos ellos relativizan casi todo pero no sus conceptos mayores o sea ellos llegan a decir que bueno hablan de una incertidumbre total sobre cómo se conocen las cosas de la naturaleza sin embargo ellos dan por hecho que existen sociedades y existen culturas. Y eso no es muy lícito, porque dicen, bueno, pues ellos no relativizan eh, los propios conceptos sociales, pero relativizan lo natural, ¿no? entonces eso como que no se vale. Es, es la crítica que hace eh, Echeverría. Y otro programa es la etnometodología y el programa constructivista. De hecho, la etnometodología es anterior a la sociología del conocimiento científico, surgió en los años 40, pero es en los años 80 cuando se unió. Hubo una convergencia entre la sociología del conocimiento científico y la etnometodología. Para los etnometodólogos, los hechos sociales son las realizaciones de sus miembros. Por eso ellos pues, hicieron trabajo de campo. Autores como Bruno Latour, como Bulgar, como Setina, se definen constructivistas. Su gran aporte son precisamente los estudios de campo en los laboratorios científicos. Esto es muy importante. Es decir, en lugar de hacer estudios generales, como habían hecho, por ejemplo, los, eh, los sociólogos del programa Fuerte, o en lugar de estudiar las controversias científicas, como los del programa empírico del relativismo, ellos van al lugar real del trabajo científico, el laboratorio. Algo muy, muy importante que indican es, bueno, a, algunas... Voy a ir nombrando algunas de sus conclusiones. ¿no? Es el carácter artificial del ámbito del trabajo de los científicos. Esto es muy, muy interesante porque fíjense que al fin y al cabo se supone que las, las ciencias, sobre todo las ciencias naturales, estudian la naturaleza. Sin embargo, uno entra en un laboratorio eh, y todo es artificial. O sea, ahí la naturaleza prácticamente está ausente. Todo, todo es, es artificial. Entonces ellos oponen ¿no? el medio natural versus el, el medio artificial. Entonces, eh, en un laboratorio prácticamente intentan arrinconar lo más que puede en la, la, la propia naturaleza. En cierto modo, a mí me parece que en gran parte eso es la ciencia. ¿no? O sea, la ciencia, bueno, yo que estudié física, eh, pues la ciencia trata siempre de simplificar al máximo los sistemas. Entonces, imagínense, incluso en el, dentro del, del paradigma... Eh, newtoniano normalmente se habla de los cu dos cuerpos. Si hay tres cuerpos, ya, o sea, el estudio de los tres cuerpos ya es muy difícil, ahí aparecen eh, perturbaciones, o sea, una cosa muy complicada. Bueno, ahora imagínense una cosa como es el, el sistema solar, que está el Sol, más nueve planetas mayores, más por ahí cosas más pequeñas, o sea, hay montones de cuerpos. Pero claro, nosotros para, para estudiarlos siempre hacemos... Eh, Suponemos que existe o sea, pues, eh, pues una simplicidad de dos cuerpos, por ejemplo, y luego el otro son perturbaciones. Si eso se hace en la física, imagínense en, en el resto de las ciencias, que lidian con, con cuestiones más, más complicadas. Entonces, en un laboratorio es eso lo que se, se, se intenta, ¿no? o sea, el, el, el hacerlo todo de la, de la forma más artificial posible. Bueno, esto se relaciona mucho con la tecnociencia y con lo que veremos de... De hacking eh, mañana. Yo creo que hoy ya no va a dar tiempo. Bueno eh, la etnometodología, de hecho, es parecida a la antropología. Para ellos ha de ser meramente descriptiva. No se pretende llegar a explicaciones causales de los hechos sociales y científicos. O sea, casi casi la, la etnografía, de hecho, pues es una... es una descripción desde el punto de vista de los nativos. O sea, es el estudioso es un observador que se encuentra por primera vez con, con unos hechos y prácticamente casi es, es un trabajo de, de antropología. El libro más famoso de, de Bruno Latour y, y Volgaard es eh, La vida en el laboratorio, la construcción de los hechos científicos, que fue publicado en 1979. Latour hizo una estancia de dos años, imagínense, eh, Latour era, era francés y él se fue a Estados Unidos a un. A un instituto de biotecnología. Prácticamente la tour no sabía inglés y no tenía ni idea de, de biotecnología. Y fue dos años allí a estudiar a los, a los científicos casi casi como una tribu, o sea, como se va un antropólogo a estudiar una tribu a la selva. Eh, y entonces, eh, pues, pues sacó algunas conclusiones muy interesantes. Por de pronto vio que uno entra en un, lab en un laboratorio. Y lo primero es que está lleno de caos. Hay un caos ahí. Y luego poco a poco va apareciendo orden. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo aparece ese orden? Bueno, por medio de las inscripciones. Es decir, eh, se dio cuenta que los, los científicos, un laboratorio prácticamente es un, es un lugar donde hay distintos tipos de signos escritos que usan los científicos y que son fundamentales para construir los hechos. En, en este caso sería, por ejemplo, la pantalla de la computadora, pues con las gráficas eh, de lo que nos ha salido de tal experimento. Si nosotros, pues yo qué sé, un, un experimento de eh, a bajas temperaturas, pues tenemos un material magnético y vemos que pasa a 0.5 grados Kelvin o así, no entonces, pues eh, hacemos gráficas y entonces básicamente es, es un sistema de, de escritura. Eh, entonces, bueno, básicamente él llega a la conclusión, eh, pues basado en, en algunos estudios de, si, de, de semiótica, de, de semiología, que la escritura no es tanto un método de transferir información como una forma material de crear orden, de crear orden en el caos. Es decir, para ellos un laboratorio es un sistema de inscripción gráfica. Cuando se tiene el producto final, la inscripción... Se olvidan los pasos intermedios. Esto es muy interesante porque fíjense que la, la discusión en el laboratorio no es normalmente ni un objeto natural ni una observación de los sentidos. O sea, que es lo que decían pues, pues todos los epistemólogos de la, de la ciencia hasta los años 60. Porque en el laboratorio no hay ni naturaleza, ni tampoco los, los científicos se ponen ahí a observar con sus sentidos, sino que, que básicamente un laboratorio es. Eh, pues es eh, un conjunto de expresiones de signos, o sea, de escrituras diagrama en la computadora lo que sea y eso tiene pues grandes consecuencias filosóficas bueno, en dos minutos voy a hablar de otra de las eh, de los de los tipos de estudios muy importantes de, de, de este tipo de dentro de la sociología, el conocimiento científico que se puede agrupar dentro de esto, o también se puede agrupar dentro de la crítica, a la ciencia, son los estudios de género, estudios de ciencia y género. Bueno, lo que se conoce como los women studies, los estudios de, de las mujeres, que es bueno es el, el original en inglés, estudios de las mujeres, no sé por qué al traducirlo al, al español surgió el, el estudio de género, porque en el género hay, hay género masculino y género femenino, ¿no? <laughs> en fin. Eh, surgen en los años 60 en Estados Unidos y en Europa empiezan a tomar mucho auge ya en los años 80. Según ellas, bueno digo ellas porque casualmente casi todas las que hacen estudios de género son mujeres, porque será, eh, la discriminación a, a la que se, han somet, se, se ha sometido a la mujer ha influido mucho en el conocimiento científico mismo, por los conceptos, los valores, las metáforas. Entonces, lo que es muy interesante es que los propios estudios de ciencia y género han llevado a conclusiones propias de la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, las, las feministas reconocen que los agentes de la epistemología son las comunidades epistemológicas. Y entonces empiezan a hacer toda una, eh, una discusión sobre lo que son esto, ¿no? La, las, las comunidades epistemológicas. También han estudiado la distinción entre sujeto y objeto la distinción entre el, con, el contexto de descubrimiento y justificación, la carga sexista de algunos conceptos y de algunas metáforas y, de, y algunas teorías en la ciencia. Eh, normalmente, claro, nosotros relacionamos lo masculino o se relaciona con lo universal, la objetividad, la racionalidad, lo público, mientras que lo femenino se relaciona con lo particular, la subjetividad, lo irracional, lo privado. En fin, también las, las feministas han criticado mucho la neutralidad de la ciencia y todo esto se relaciona mucho con las críticas que se hacen a la ciencia. Bueno, aquí lo voy a dejar por hoy porque me gustaría dejar en estos 15 minutos que quedan para preguntas de, del público o si, si alguien de los que nos está viendo... A ver, ahora sí que quiero mirar la cámara. No sé si estoy mirando ahora la cámara correcta. <laughs> bueno, eh, quiero... Quiero... También los que nos están viendo desde otros campus pueden enviar sus preguntas. Aquí, aquí las recibo. Y sobre todo la gente del público. Lo que les quiero decir también antes de, de nada es que el día de hoy yo comprendo que ha sido bastante agobiante. Sobre todo si alguien nunca ha oído hablar de estas cuestiones, me imagino... Que habrá sido un poco fuerte para, para ellos. Eh, porque he intentado comprimir muchas cosas. Mañana continuaremos con algunas otras cuestiones de. Eh, sobre todo. bueno, de. de lo que es la filosofía de la experimentación y lo que es la práctica científica, pero también me gustaría empezar a hablar de cosas más debatibles. Lo que he dicho hoy básicamente lo, lo encuentran en, en el libro este que les he mostrado, en, en, en el libro de, de Javier Echeverría, de Introducción a la Metodología de la Ciencia. Mañana intentaré irme un poco más a cuestiones más debatibles. Eh, claro, como yo he vivido en China y por otra parte soy europeo y vivo en México, pues he tenido la fortuna de, de poder comparar a, a, eh, algunas cuestiones, de poder ver todo lo que hay de occidental en, en algunas de estas ideas. Me gustaría hablar de algo de eso, de lo que, de lo que ha dicho Nidam, que es uno de los grandes historiadores de la ciencia china, el más famoso, y también algo relacionado de ciencia e ideología. Y les contaré también pues, bueno, la, digamos, la discusión estrella que ha ocurrido durante los últimos años. En, en todas estas cuestiones que es el, el asunto socal socal que es un, pues un científico que escribió un, un artículo en 1996 que ha levantado mucha polvareda y todo esto también lo podremos relacionar con lo que es el, eh, la posmodernidad entonces bueno pues mañana será un día un poco más relajado también se lo digo porque bueno los que han venido hoy pues ya han venido hoy pero quiero hacer publicidad si hoy se han sentido un poco agobiados pues mañana puede ser un poquito más relajante, espero. Entonces ahora pues ya espero sus, sus preguntas, si tienen alguna. Sí. Eh, pues hemos manejado muchos términos, Ya la foto que también yo vengo la primera vez aquí. Yo no Pero, sé si... Por sí, ejemplo, eh, un momento, es, es que yo no sé si lo... Es que si no, no te oyen. Aquí está el perdón. micrófono. Ah. Bueno, sinceramente ya para hacer la introducción. Eh, me gustaría un poco, más o menos, abreviar, puesto que esa es la función de la ciencia, abreviar algunas cosas. Eh, ¿Qué estamos manejando por filosofía? ¿Qué estamos manejando por ciencia? O mane manejamos varios términos de filosofía, a veces por filósofos, o, o manejamos eh, por ciencias, o manejamos por teorías. De manera que vayamos un poco como tratando de abreviar y hacer algo más uh -huh. concreto y manejable. ¿no? Uf, bueno, si nos ponemos a hablar de qué es filosofía y qué es ciencia y qué son teorías, más que abreviar. Vamos a hablar mucho más, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo en que hay que concretar. Lo que pasa es que este no, no es el espacio. Por ejemplo, Javier, Javier Ordóñez, él se ha dedicado mucho a eso. El, el año pasado, pues prácticamente por estas fechas, un poco antes, en febrero, dio un curso muy interesante eh, sobre eh, la relación entre la ciencia y la filosofía. Eh, entonces, bueno, los que, los que estén aquí en, en el TEC pueden. estos cursos. Creo que los, los graban y, y luego están a disposición de cualquiera en la biblioteca. Eh, o sea que los, los pueden checar. Eh, y bueno, él estuvo hablando, fueron tres sesiones, seis horas sobre filosofía y ciencia, imagínate. Pero mmm, ya sabemos, así por, por decir algo en un minuto, la filosofía es lo que englobaba antes a todo, a la, a la, a la ciencia entre ellos. Y la ciencia, sobre todo las ciencias naturales, se desglosaron de la filosofía. La filosofía, ya saben, es el amor a la sabiduría, digamos, etimológicamente hablando. Lo que pasa es que debido a, al gran desarrollo científico y técnico, a partir de, de la Revolución Científica, a partir del 16 y el 17, pues se consideró como algo distinto la, la ciencia. Entonces, eh, la filosofía... Pues ha sido considerado a veces por algunos filósofos, me acuerdo mucho ¿no? de, de un, un filósofo, creo, que era Isaías Berlín, eh, espero no, no equivocarme, creo que era él, en, en este curso que dio Javier Ordóñez hace un año, decía, este Isaías Berlín eh, en un momento dado dejó la filosofía para dedicarse a otras cosas porque decía que quería dedicarse a algo que al final uno llegara a saber más de lo que sabía al principio porque la filosofía da la sensación de que uno no avanza nunca. En la filosofía uno puede hacer todo lo que quiera y, y está al final pues, igual que al principio. Mientras que la ciencia da la impresión de que uno avanza, de que uno sabe más al final que al principio. Claro, eh, entonces, ¿cuál es la función de la filosofía? Bueno, pues en gran parte, preguntarnos, pues para no para no seguir el, el, el tren este de la, de la ciencia eh, y vayamos a descarrilar. Entonces, la filosofía de la ciencia sería eso, ¿no? preguntarnos cuestiones más internas de la ciencia. ¿Y bueno, qué es la ciencia? Bueno, pues, ya hemos visto pues, lo que opina de la ciencia, el positivismo lógico, Popper, Kuhn, eh, todos los últimos, o sea, que básicamente sería eso. ¿no? Y, y, lo, y lo que preguntas de las teorías, pues precisamente... Popper decía que las teorías es, es eso, ¿no? Es, es, es lo principal. Es, es, el, es el cuerpo del conocimiento científico. El conocimiento científico está hecho a base de teorías y las teorías son redes que lanzamos al mundo para explicarlo. Pero ya veremos mañana que en los últimos años ha habido una crítica bastante fuerte, de decir: oigan, señores, lo principal de la ciencia no son las teorías, está también la práctica. O sea, nos olvidamos de la práctica, nos olvidamos del quehacer científico del día a día. Y eso es previo, y es muy importante, y es tan importante como la teoría. Y eso se relaciona mucho con considerar que no podemos hablar de. Eh, de la ciencia por un lado y la tecnología por otro. Entonces tenemos que hablar de tecnociencia, que es lo que hablaremos ya mañana. ¿Alguna otra pregunta? Y escribí bien algunos nombres para después Como que profundizar un poquito más David es David Blue. Blur. B-L-O-O-R O-O-R uh -huh. Y si hay algunos autoras De los Women's Studies Sí Lo que pasa es que ahora no me acuerdo del todo Hay una Mary Hess, creo Ya te voy a decir Mm. Vamos a ver. Nelson, pero no mm. L.H. Nelson, que escribió pues algo sobre las comunidades epistemológicas. Eh, ah, Helen Long Longino, sí, esa es una de las más famosas. Las primeras. Helen Longino Longino. L-O-N G I N O es una de las de las primeras. Eh... Keller también. K-E L L E R. En fin. Eh, son pues, algunas de las, las principales. Yo la verdad es que no me he metido mucho en. En, la, en, en el women studies en los estudios de ciencia y género eh, bueno me, entonces si quieres pues ya eh, ya lo miraré para mañana o así o en fin me estaban indicando allí que tenemos que cortar así que bueno si hay alguien que tenga alguna pregunta eh, pues imagino que podremos mañana continuar con ello bueno muchas gracias y mañana segunda parte